Buenas tardes, don Santos. Buenas tardes. Esta serenata es enviado de parte de su nieta con mucho cariño y amor para usted, que en ese día cumple un año más de vida. Sí. No sé si guste decirle algo. ¿Cuál nieto es? Porque no, él no entendió. Ah, una de sus nietas, nada más. ¿Tú serás tú? Porque ¿o cuál? No sé. ¿Quién te dio el papel? Ajá, pues sí, tengo varios. ¿A quién le va a dedicar? Sí, es que aquí nos pusieron de parte de Sunita, pero... Pues le faltó es tuyo. ¿A quién lo mandó? Porque sí, yo, sí. Si yo lo mandara, mira, un saludo. ¿Verdad? De su nieto, es lo mismo que digo. Su nieto santo. Sí, pues aquí se nos okay, ponen de parte de su nieta. ¿Es Lupe? Sí. Ah, bueno, llama Lupe. Oh, Lupe. Ahora aquí estoy. Ahora, ¿qué me va a decir? ¿Qué vas a decir? Muchas gracias, mamá, que me quieres mucho. Ok. ¿Sí? Y, muchas gracias a, muchas gracias a Benigno o a tu novio que viene a cantar. Aquí está su nieto. Estoy muy alegre con ellos. Y se encuentra mi hija, se encuentra mis invitados. Que muchas gracias con ustedes. Vamos a estar un rato. Sí, aquí vamos a estar. Órale, pues. Y mándale saludos a los que están en California, Lore, Santo. Y un saludo para Santo, para Lorenza, para sus hijos. Todo para su hija en Fresno, California. Agustín, Reina. Para Calixtro, que es mi yerno, Calixtro Sánchez. Imelda. Imelda, que es mi nuera con la mujer de Santo. Reina, y Agustín. Y Reina, que se encuentra en el estado de Idaho. Y Agustín. Y Agustín, y además sus hijos de ella, que se encuentren bien, que les pido favor, que Dios los cuide a todos. ¿Está bien? Sí, pues muchísimas felicidades. Órale. Sí, con gusto los recibo. Sí, con muchas gusto, gracias. Cuando ya van a terminar, se van contentos conmigo. Y si gustan echar otras piececitas, además, muy alegre. Bienvenida. Dice... Pues bienvenida. Seguimos continuando.
paz del santuario, llaman con honor amor. Tienen que te levantes y le los caños anunciando el mandan a felicitarlo, dice Artemio Venegas, saludos al cumpleañero, el primer panadero del pueblo. Artemio Venegas, no sé si le guste decir algo. Sí. Muchas gracias de felicitarme, estoy agradecida con tus palabras y tú también agradece que yo te recibo con gusto. Esto. Sí. Mande saludos al pastel que mandó Rey. ¿Mm? Pastel de Rey. Ajá, Rey. Pastel de 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 Rey. ¿Eh? Sí, pues acá puede pasar. Acompáñame, ¿no? Para que te lleves uno de recuerdo a tu casa.
Dice que quiere foto. ¿No? Sí. Ahí tiene. Ok. Ahora le voy. Y continuamos con más música especialmente para Don Santos. Ahora le voy. Se le voy a tomar la chica. Que vengan los aplausos, ¿eh? Aquí está el tronco de la familia.
en verdad están vivos y muchas felicidades pues a la pareja. Eso es. La enfermedad que tengo, yo llevo 23 años con la diabetes. Ah, pues eso casi todo el mundo lo tiene ahorita. Sí, pero yo he llevado 23 años con el doctor. No, pero gracias a Dios todo, con los medicamentos de hoy todo se puede... Más que cuidarse. De... Pero ahorita tiene 15 días que está. ¿Sí? Porque me está haciendo daño. Oh. Me estaba yo drogando. Sí, también hace daño. Me pastillas diario. Es exceso. Y ahora más con tres me voy. Otro tipo de pastilla más fuerte. Salió una caja de 2,000 pesos mexicanos. Sí, oh, puro dinero. Para 23 días. Es para estar comprando la vida. Pero pedirle a Dios y todo lo que es más vida y sin dinerito, pues Dios es grande. Pida una canción a ver si la traemos, si no, veremos, lo cambiamos por otra. No sé, ¿cuál de las canciones? ¿Pueden cantar Gabino Barrera? Seguro que sí. Y puede bailar desde su lugar. Así, dale. Una botella de mar.
que yo antes, cuando era yo de 13 años, 14, ajá, yo cantaba yo canciones. ¿Todavía existe esa canción? ¿Existía esta canción? ¿Ya bien? ¿Ya estaba la canción? Muchas. ¿Sí? ¿Cuál otra recuerda por ahí? Mire, sabía yo 75 canciones, ajá, que me las cantaba yo solo. Cuando Vicente Fernández llegó por donde estaba yo, me llevaba, que él me iba a dar estudio. ¿Serio? ¿Sí? Yo era un chavito. Vicente ya es más grande que yo. Pero le gustaba, yo componía, metía tu nombre, metía cualquier nombre, pues. Meto el nombre de Jerónima y ahí va, y le doy tono, pues. Vamos, cabrón, dice. Yo te pago, yo te doy lana, dice. Por eso mi señora me quiso mucho, sí, porque le canté una canción bonita. Iguales, 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 para que se la vuelva a dedicar, compadre. Ya, mira, por una vez me engañaron. Seguí un amigo de 20 años, fuimos a matar un niño, un señor, y ahí lo dejé, la canción, de derecho. Dejé todo eso, dejé, mejor me puse a trabajar. Pero ahorita ese susto me está siguiendo. Sí, perfecto. Sí. Y otro susto, y otro muerto, y vi otros tres muertos, son cinco muertos que me siguen. Ya esos muertos están podridos dentro del monte. Gracias a Dios, ahorita estoy vivo todavía. Hay que pedirle a Dios. ¿Y otra canción, a ver si la traemos? Un día más de vida, compadre, compadre. Más al ratito, es que yo tardo ahorita. Sale, vamos a enviar la canción, la de Zenaida, a ver si se la saco. Zenaida ingrata. O una página más, o de las chiconas. Zenaida ingrata, 400 kilómetros tiene la ciudad donde vive Zenaida. A ver, o si no, déjame la cordial, ¿sí? A ver, aprovechemos para... Este, dice Lori Sánchez, feliz cumpleaños a mi papá, el señor Santos. Le mando un fuerte abrazo de parte de su hija Lorenza y también de sus nietas Elisa, Alina y Andrea. Le mandan un fuerte abrazo. Muchas gracias, mija, muchas gracias. Mis nietas que recuerdan de mí. Cualquier rato voy a estar con ustedes, ya saben que viajo para allá con ustedes. Primero Dios, vamos a estar juntos todos con Calixto, que es mi yerno, con los demás familias que nos encontramos ahí en Fresno, California. Muchas gracias, sí, mija. Muchas también gracias. Dice Elisa Sánchez, feliz cumpleaños, abuelo, lo extraño muchísimo y me alegra mirar a todos muy feliz y con buena salud. Eso es lo que quiero yo también. Gracias, mi amor. Gracias, mamá. Lisa está hablando. Sí, muchas gracias, Lisa, muchas gracias. Sí, pues vamos a dejarlo para que disfrute de al rato que estamos. Sí, muchas gracias. Dale, chula. Vamos a tratar de conocer esta bonita canción, a ver cómo sale. Dale. Como salga, dale. Yeah.
otra muy bonita melodía. Se llama Un Día a la Vez con Bayuki. Con su sonrisa, tan todo por una vuelta.
Otro saludo de parte, creo que es su hijo, Santos Hernández. Felicidades, papá, que cumplas muchos más años de vida y todos tus nietos te queremos mucho. Muchas gracias, mijo, muchas gracias con todos mis nietos, que es Junior, que es Santiago, que es Jacinto. Muchas gracias, papito. Le agradezco a tu mamá también, Imelda Aquino. Estoy muy contento con ustedes que me están hablando. Estoy tranquilo, el día de hoy estoy muy tranquilo. Sí fui al doctor hoy temprano, pero ahorita me encuentro como que si soy un joven de 30 años, mijo. Sí, de eso se trata, que disfrute. Un poquito. Sí, de eso se trata, para que disfruten este día. Para disfrutar en este día, sí. En este momento. Aquí con los compañeros que cantan, que... También les sigo a ellos un poquito, o me siguen a ellos. Ahí está. Disculpe, disculpe, una pregunta. ¿Todavía habla zapoteco o...? Sí, lo hablo. Hablamos Penel, unas palabras. Penel. Nosotros también tenemos zapoteco de allá. De pero a ver si nos entendemos o no sé. Tomás, te voy a decir, chuler. Pancho. La, lígatulo. Chuler santo. La, ¿cuánto la va? Jerónima. Eso, qué bonito hablar zapoteco, ¿eh? Saludos cordiales a todos los que nos están viendo. Aquí mira, en Oaxaca hablamos, mira, todavía se mantiene el zapoteco, ¿eh? Yo durante 13 años no hablé nada de zapoteco. Puro inglés. Puro español. Puro español. Ya cuando llegué aquí de vuelta, no entendía yo los del pueblo. ¿Qué? Me hablaban, se burlaban de mí porque yo hablaba cambiado. Sí. La verdad. Y ahorita yo hablo bien todo. Sí, gracias. Y todos dicen sé leer mucho, no tuve ni un día de escuela. Porque me quedé huérfano de 2 años y medio. No tuve escuela ni un día. ¿Cuándo aprendí a firmar? Cuando fui al servicio de la cartilla. Sí. Puedo hacer firmar un poquito. Fui 7 domingos. Para aprender a para firmar. Para aprender, ¿no?, a firmar. Sí, la verdad. Pero ahora queremos que pase a bailar, sí, compadre. ¡Sale! ¡Y a bailar se ha dicho todo el mundo! A bailar con el festejado. ¡Dice, ¡Gracias!
preséntate. Al señor. Es tu amigo, es tu... Mi compadre. 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 Que vengan los aplausos allá para el compadre. Eso. Gusta bailar un pedacito de Jarabe del Valle, porque ya el tiempo no perdona y claro, ya llega el momento y a lo que venimos. A ver, Jarabe del Valle. Tenemos otro compromiso, pero no se preocupe, el día todavía, bueno, que se la pase de lo mejor. Thank you.
Arraigas, mamá.
Igual nosotros nos despedimos y le agradecemos por abrirnos la puerta de su casa. Sí, y también lo hacemos con este motivo de que sus hijos que no están aquí puedan disfrutar también. Sí, también para que ellos puedan ver de este momento que está disfrutando bien, usted en este bien, día. Sí, gracias a Dios. Sí, que pues, me encuentro bien, que el día de hoy me encuentro. Ayer sí estaba yo enfermo, pero hoy me encuentro bien. Oh, qué bueno. Sí. Porque el doctor me estuvo viendo hoy temprano. A las 8 de la mañana ya estaba yo terminando de estar con el doctor. Sí, pues muchas felicidades. Órale, nos retiramos muchas gracias, aquí. Muchacho. Sí, muchísimas felicidades. Ojalá cualquier rato tengamos otro. Sí, cualquier momento. Plática, pues, sí, gracias, muchísimas gracias. Gracias. Sí. Bueno, amigos, nos vemos en otro video más. Sí.